Hola, molt benvinguts i benvingudes a, a la darrera sessió de Microhistòries de la Diàspora. Després us explicarem per què hem començat amb Joan Manel Serrat, però de moment eh, anem a, a xerrar una miqueta de qui estem a la taula i, i també li volia donar les gràcies a Valentín Roma per, per ser avui aquí i també per, per fer una petita explicació d'aquest projecte i com s'engloba dintre de... de la virreina. Sí, gracias. Eh, a ver, no voy a ser, sí, seré breve. Mm, a ver, me gustaría un poco para encuadrar. Yo diría, me gustaría utilizar o aludir a nosotros. Hemos estado en estos dos últimos años, hemos estado eh, refiriéndonos de una manera bastante insistente, yo diría, como a, a, a tres palabras. En los programas públicos, en las exposiciones, en los libros. Eh, la, la primera palabra a la que nos hemos referido muy insistentemente es la, la idea de continuidad. ¿eh? Nos parecía que el museo, ¿sabéis?, es un lugar programado históricamente para, 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 lo, para, lo, para, lo, para el evento, para lo puntual. Eh, y creíamos que, que había que trabajar. Con una noción de continuidad. Es decir, y eso explica que este, pro, que este programa, por ejemplo, en concreto el de Microhistorias de la diáspora, otros programas hayan durado y, y vayan a durar mucho tiempo. Queríamos romper la lógica, del, la lógica puntual, digamos, de lo puntual, de lo, de lo, de lo inmediato. Eh, continuidad un poco para, para probar, para cambiar de idea que es algo que está bien cambiar de idea, <laughs> digamos que frente a esa especie de luz más cegadora de las etiquetas, de lo inequívoco, eh, de lo fragmentario, de lo ordenado, hemos opuesto otro modelo. No digo que es un modelo que tiene sus complicaciones o es un modelo que no tiene modelo, que carece de él, que es eh, expandir en el tiempo, en el espacio, en las mentalidades, en los saberes. Y eso es una palabra que hemos repetido insistentemente en estos dos años y por otra parte creo que es una palabra que podría servir para definir qué se ha estado haciendo también en microhistorias de la diáspora. La segunda palabra es investigación. Es una palabra que los que habéis seguido, los que seguís eh, lo que hacemos aquí en Virena Centro de la Imagen, también la habréis escuchado muchas veces en exposiciones, en programas públicos. Investigar quiere decir... Eh, Quiere decir eh, producir también imaginarios artísticos, sociales, disidentes, narrativos. Investigar también quiere decir, en cierto sentido, convocar, eh, convocarnos eh, para repensar un poco nuestra subjetividad colectiva, nuestra subjetividad crítica. Pensabas que el museo eh, no solo es un espacio de producción cultural ocasional, sino que to sobre todo es lo que en algún momento hemos definido como una especie de parlamento así, eh, donde podemos reescribir el contrato social bajo otros códigos, digamos. ¿no? Y eso lo hemos puesto muy en el centro. Eh, de las operaciones que se han ido haciendo en la Virrena y nuevamente es otro de las palabras que creo que son estructurales y microestructurales de la diáspora. Y la última palabra, quizás la más importante, ya voy a, voy a ir acabando, es la noción de uso. ¿Eh? Yo creo que hay muchos, digamos, tenemos una... Tenemos una teoría crítica al agenciamiento, tenemos una, un, un contraanálisis de la noción de institución, pero el uso es siempre una, un término que está en permanente definición, en permanente negociación. ¿no? Es, no, es imposible eh, pensar el uso como una etiqueta, a no ser que ya se convierta en una especie de parámetro de TIC. ¿no? Sino que siempre eh, el uso obliga a las instituciones, nos obliga a estar en permanente estado de modulación y de negociación. Es decir, saber de negociar en cada palabra, en cada conferencia, en cada exposición, en cada testimonio, en cada publicación. Y eso ha sido también algo a lo que hemos dedicado dos años en Virreina de la Imagen y que también eh, eh, articula Microhistorias de la diáspora. Yo creo, primero me gustaría agradecer. Eh, a Tania, Kira, a los participantes eh, de este, durante este año, porque yo creo que Microhistorias ha sido un programa que nos ha alterado como institución, eh, que es lo mejor que se puede decir de un programa, es decir, nos ha alterado de arriba a abajo, eh, decir, desde los formatos, estos formatos y otros que habéis ido inventando y que, y que siempre nos han removido después hasta los testimonios, la manera de llevar a cabo el programa. Creo que es un programa de lo que, es, de que se puede decir pocas veces, ¿eh? que esto, que nos ha alterado eh, y que nos, ha, mm, eh, nos, nos, nos está obligando a repensarnos, a reimaginarnos y a renegociar un poco todos esos usos que os decía. Solo quería decir esto, quería agradecer. No, estamos. De verdad, me da mucha pena que, que, que solo quede esta sesión de trabajo. Para nosotros es un programa muy especial, en serio. De verdad, hacemos muchas cosas, ha venido mucha gente eh, así significativa. Pero este es, es nuestro. Es nuestra niña en los ojos, por decirlo así, y nos da mucha alegría que estéis aquí. Siempre es como una fiesta y los, los que trabajamos en biarritz centro de la imagen nos los Quizás nos lo transmitimos muchas veces y estamos siempre como, bueno, tenemos esto, tenemos lo otro, pero realmente cuando viene una sesión de microhistorias estamos todos un poco nerviosos y nerviosas en el mejor sentido de la palabra, un poco expectantes. Ya digo, nos encanta cambiar de idea, nos encanta alterarnos y ese programa cumple con eso, con creces, y simplemente quería agradeceros y daros la bienvenida a todas por estar hoy aquí. Gracias. Gracias. Eh, ahí no, no, no lo hice, ¿no? No di las gracias a, a la virreina, sino que empezamos directamente. Y, y también remito ayer, a algunas de vosotras sí que habéis estado ayer, eh, otras no, porque digamos que la sesión de hoy es la continuación de la, de la de ayer no es la segunda parte pero la de ayer era la continuación de la de, de la de junio y la de junio a la de marzo o sea que esto eh, digamos que es el final de, de un proceso de trabajo colectivo en el cual han participado muchísimas mujeres y, y no solo han participado sino que se han dejado no la piel, ¿no? Porque es una expresión un poco extraña, pero sí que se han dejado el alma y se han dejado eh, empapar, impregnar. Nos hemos dejado empapar, impregnar de diferentes ideas, diferentes eh, perspectivas que en el fondo tampoco son tan, no, no son tan diferentes. Somos eh, o compartimos muchos procesos vitales y yo creo que de ahí de, de viene la magia. Mm. No, no quiero tampoco explicar cómo ha pasado todo, lo podéis ver en recursos, eh, en, en la web de la Virreina, todas las sesiones, pero sí que apuntar que las sesiones de trabajo colectivo han intentado eh, ir haciendo seguimiento de, de a una persona, ¿no? que es primero la, cuando alguien hace el proceso de desplazamiento, ¿no? Re reconocer la vulnerabilidad, las fragilidades ocultas, como le decíamos, después cómo se enfrenta a esta persona, a los imaginarios sociales que, de la sociedad donde ella llega y, y cómo estas, estos imaginarios condicionan sus relaciones. Ayer nos quedamos en, en la cuestión de las representaciones y las autorrepresentaciones, eh, sobre todo con el fin de entender la, la lógica ¿no? de cómo estas afectan a nuestras interacciones sociales. Hoy lo que queremos eh, es trabajar o lo que hemos querido trabajar en las sesiones internas de trabajo que esta mesa, en el fondo, cuando decía Valentín que es un formato de experimental, es que esta mesa reproduce la mesa que hay en la habitación de al lado, en la cual nosotros íbamos eh, trabajando, nos hemos reunido para, para hablar, para relatarle estas microhistorias, que no son testimonios en ninguno de los casos, sino que for, dentro de la microhistoria está el testimonio, pero también hay otros elementos más, hay elementos teóricos, hay elementos de la experiencia. Y, y también hay, hay elementos de, de, de la vivencia sin, sin, la, sin la experiencia, ¿no? que para mí hay, hay como elementos distintivos. Entonces, la sesión de hoy surge cuando estaba planteando trabajando cómo podríamos hacer microhistorias, surge de una conversación telefónica con, con Daniela, con Daniela Ortiz, que eh, estábamos hablando de cómo las identidades al final condicionan la militancia. Yo creo que hay diferentes tipos de militancia. Hay militancias por los derechos, hay militancias eh, para conseguir un, un objetivo concreto dentro de la sociedad y después hay militancias vivenciales. Estas militancias vivenciales surgen en, quizás en un momento de la vida que yo le llamo la toma de conciencia. Bueno, yo y, y muchos... Eh, autores cuando tú tomas conciencia de, de tu identidad y de cómo tu identidad está en un lugar no privilegiado dentro de la sociedad entonces cuando tomas conciencia de esto empiezas a actuar para decidir no solo respecto a las representaciones que, que, tiene esa que, que requiere esa identidad o que esa identidad recae sobre ti sino que empiezas a actuar en consecuencia. Y, y aquí lo que vamos a trabajar es cómo, cómo han actuado. ¿no? Y otra, otro punto, yo creo que interesante del, del grupo de trabajo de hoy, que en un principio iba a estar la bombo, pero al final, como no podía participar en todas las sesiones, no, no, no ha podido venir, es que en todas las sesiones había personas que habían hecho el proceso de traslado de un país a, a aquí, a España, y hoy la, la idea era también mirar esos procesos de militancia, pero sin traslado, sino desde otro tipo de… o traslados internos, otro tipo de comunidades. Por eso queríamos invitar a Paki, que es, eh, que es una militante gitana de, con, mucho, con mucha fuerza, que ya, 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 ya la conoceréis ahora, a Brigitte, porque se define como charnega, ¿no? Y, y ha, ha vivido un proceso de desplazamiento interno eh, sus, eh, sus padres y qué consecuencias tiene ese proceso de desplazamiento interno. No? Y, y Rosa, que representaría un poco lo que las otras mujeres han representado, que es este, pues, sí que es ese proceso de traslado, de coger un avión llegar a un país con una cultura, con unas formas de ser y de estar totalmente diferentes. ¿no? Y, y yo creo que a pesar de las diferencias hay elementos en, en común. Y ya para acabar, eh, decir que, que la militancia que hoy vamos a, a, a hablar, de la que vamos a hablar, no tiene que ver con las militancias de las redes sociales, eh, sí que tiene que ver también, pero no es esa militancia que se aplica en las redes sociales. Es una militancia de la cotidianidad. Y como es de la cotidianidad, pues, puede tener una, un reflejo, un espejo en diferentes espacios ¿no? de, de visibilidad. Eh, hay una cosa que, hay unas frases que me, me gustaría compartir que han ido saliendo en las sesiones. Que, que creo que es, eh, os las voy a soltar y ya irán saliendo, que es la militancia teórica, la militancia práctica, eh, la, la desobediencia, la, la traición, la rebelión, la lealtad, la emancipación. Eh, cuando se milita se habla de los tuyos, los, eh, los nuestros, los suyos, eh, este sentimiento de propiedad, ¿no? que en el fondo... Cuando decimos, de, eh, cuando militamos desde la identidad, pues militas desde, es, desde ese lugar en el cual tú crees que perteneces y que, a, lo, a lo cual debes de pertenecer y luchas por ello. Eh, también más, eh, más eh, frases así como titulares es el derecho a no pertenecer también, eh, la, la identidad charnega, la miseria, el desarraigo, la… La precariedad, eh, reconocer, eh, reconocer, ¿no? Reconocer el sufrimiento, y, y no sé, ya algunas otras palabras o cosas que han ido saliendo en las sesiones ya las iremos compartiendo a lo largo de esta horita y media que estaremos juntas. Hola, buenas noches. Entonces, eh, quería contaros eh, lo que vamos a hacer no la chicha, sino el cómo. Eh, reproduciendo un poco cómo hemos trabajado todas estas sesiones, eh, cada una de, de nosotras, concretamente, muy especialmente Brigitte, Rosa y, y Paqui, um, desde su trayectoria personal, que no necesariamente empezó, o sea, que no empezó el día que nacieron, sino que rastreando también ¿no? generaciones arriba de de nosotras mismas, eh, han intentado responder a unas preguntas eh, desde lo vivido, lo encarnado, conectando con el mundo y conectando mucho con la construcción de pensamiento que cada una de ellas ha ido haciendo a lo largo de su, su trayectoria. Ha sido interesante porque aunque cada una venía con su historia, y con unas preguntas que habíamos acordado de investigación, de exploración. A partir de ahí ha cogido vida propia la investigación, digamos, y eh, nos hemos enzarzado todas en preguntas, en querer entender. Bueno, a ver, tú cuando dices que eres charnega, ¿qué quieres decir? Y en fin, entonces yo lo que voy a compartir con vosotros es eso. El objetivo es contaros un poquito eh, la chicha del proceso que hemos hecho. No podrá ser so todo. Y sin duda hay partes de lo que hemos trabajado que son íntimas y que quedan en el privilegio del encuentro entre nosotras. Pero creo que, que también son mujeres muy generosas y que también eh, abrirán. Hay cosas que generalmente no se escuchan en estos espacios. Os comparto cuatro preguntitas con las que empezamos a trabajar y a partir de ahí pues os invitamos también a ir. Colando en nuestra conversación. ¿sí? Entonces, algunas preguntas. ¿Qué caminos, ¿Qué caminos hemos transitado? Perdón, es que lo he puesto en letra muy chica y empiezo a ser un poco ciega. Tará, tará. Eh, entonces, ¿qué caminos hemos transitado en nuestros procesos de toma de conciencia y construcción de una identidad de resistencia? ¿Cómo han sido estos procesos y por qué han sido importantes para mí, para ti? ¿Qué hechos, qué experiencias, qué momentos sobresalen como generadoras de esa conciencia de sí? Como catalizadoras de una redefinición de nuestra identidad. Redefinición, reconstrucción, destrucción, nuestra función, nuestro sentido en el mundo. Es decir, ¿cómo has llegado hasta aquí, al lugar que habitas en tu relación contigo misma y con el mundo? En tu militancia desde tu otra edad. ¿Podemos ponerle nombre a las rupturas, a las transgresiones, a las contradicciones, a las mediaciones que hemos transitado y que nos habitan? Y en estos caminos, ¿cómo ha estado presente lo colectivo y lo compartido? ¿Cuánto camino ha recorrido en solitario? Finalmente, ¿es necesario construir nuestra militancia desde la otra edad, desde los esencialismos? ¿Es posible hacerlo desde la complejidad? ¿Qué implica? ¿Qué contradicciones emergen y se sostienen en estas resistencias que ensayamos? Vamos a escuchar el esfuerzo de responder estas preguntas. Empezamos con la Sí, preséntate. Bueno, pues después de estas dos presentaciones y de, y de, y de compartir estos momentos con este gran grupo. Decir que bueno yo me llamo Paqui, vivo en el barrio de la mina y llevo trabajando pues desde unos 30 años en el ámbito social. Pero digamos que que os doy las gracias porque me hayáis traído hoy aquí. Pero también deciros que me ha costado mucho hacer este viaje desde mí misma porque no estoy acostumbrada. Y bueno, no tengo más, más nada que decir, ya lo contaré todo conforme vayamos. arrogantes y envueltos en la música del himno pobre e infinito que forman el chirrido de sus carretas y los cascos de sus caballos, solitarios y juntos, entran en estas tierras por la infancia del siglo XV. ¿De dónde vienen tan extraños, tan orgullosos? Mientras esas muchachas les dan teta a sus crías, los ancianos más impasibles otean estos nuevos caminos, preguntándose el precio que aquí habrán de pagar por seguir siendo lo que han sido siempre: aves de paso, forasteros, intrusos. El patriarca del clan escruta entre las grietas del paisaje y piensa que su tribu, aquí como en cualquier otro territorio del mundo, no habrá de renunciar por nada a su patria profunda. Una vieja costumbre a la que llaman libertad. Yo he también por dos cosas. Una, porque este es el lugar donde yo nací, es el campo de la bota. Y porque esta, esta canción me transporta a los años 70. A través de este disco del Lebrijano fue cuando mi familia descubre su pasado, que era desconocido para nosotros. O sea, llevábamos 600 años aquí en España, en Cataluña, y al escuchar este, di este disco donde el de Brijano cantaba toda la persecución que había vivido el pueblo gitano durante siglos, todos los latigazos, los cortes de oreja, las políticas de aniquilación, las de asimilación, pues realmente fue cuando mmm, entendimos entendimos el porqué de las cosas, algunas del porqué de las cosas. Porque hasta entonces nuestro pasado había estado enterrado. Recuerdo a mi tío, que entonces ya trabajaba en el ámbito social, que vino con un cassette pequeño y estábamos todos en casa, yo era muy pequeña, y os traigo una joya, os vais, vais a ver, os vais a escuchar". no lo podéis llegar a imaginar, no lo podí llegar a imaginar. Recuerdo a mi padre, mi madre, mi abuela, mis tíos, los niños por allí recorteando pequeñillo, pequeñillos, mi hermano, mis primos. Y mi tío poniendo el cassette y todos escuchando y quedándonos con la boca abierta. No, no lo podíamos creer. Los reyes católicos <laughs> habían empezado una persecución hacia nosotros hace 500 años y nosotros sin enterarnos. Pero ahora entendíamos el por qué, cuando veíamos un policía un, o un guardia civil, nos poníamos blancos. Claro que lo entendíamos y entendíamos el por qué tanta discriminación durante siglos. Porque hasta entonces siempre nos habían echado la culpa a nosotros pero nosotros sabíamos en el fondo de nuestro corazón que había algo más pero no sabíamos decir qué es no pero bueno mi militancia que es a lo que vengo a hablar empieza mucho más atrás creo yo revolviendo ese baúl de mis recuerdos y de mi, y de mi adentro con tania con kira y con el equipo pues he llegado a la conclusión que mi, que mi familia siempre militó mis antepasados siempre estuvieron en la militancia de una forma o de otra siempre estuvieron ahí Aquí os presento a la tatarabuela de mi madre, y ella era una gitana de mucho dinero, de un pueblo de Jaén, donde vivía de una forma acomodada. Cuando yo me pongo a hablar de mi bisabuela, que nacería en el siglo, de, mi bisabuela, no, de la tatarabuela de mi madre, que nacería en el siglo XVIII aproximadamente, o en el XIX, a principios de, de, sí, nació a principios del XIX y murió a principios del XX, duró un siglo, me transporta realmente a una, a una ley, a una pragmática, a un momento histórico del pueblo gitano. Me transporta al 1747, cuando después de doscientos y pico años de aniquilación de la, en la historia del pueblo gitano, las leyes se dan cuenta que no han podido con nosotros y que seguimos ahí. Y entonces en una sola noche se da la orden real. De que todos los gitanos sean apresados, todos los gitanos de España. Indudablemente, los que fueron apresados fueron los más visibles, los que ya tenían tierras, pertenencias. Simplemente por el hecho de haber nacido gitanos. No había otro motivo. Donde vivieron y estuvieron en, en condiciones insalubres, viviendo en arsenales y en cárceles durante 18 años, hasta que se les da la libertad. Y a partir de ahí que se les da la libertad empiezan otra etapa política hacia nosotros, que es la de la asimilación. Y aquí creo yo que es cuando entra mi familia, o el concepto, o la conciencia de mi familia. Y yo lo describo realmente con unos párrafos que Bernal Lebrón escribe en el libro El precio y el valor de la diferencia, porque yo pienso, ¿qué pensarían en aquel momento los gitanos? Y Bernal Lebrón, o cómo, cuando realmente tú sales de una cárcel durante 20 años por el simple hecho de haber nacido gitano, ¿qué piensas? ¿Cómo transporta tu identidad y qué, y qué piensas tú de tu identidad en ese momento? Piensa, ¿Qué va a ser de mí ahora? ¿Cómo voy a seguir continuando con mi propia identidad como gitana? Bernal de Blon lo describe muy bien. Él dice, en los presidios del siglo XVIII los gitanos dejaron los jirones de, de, su, de sus antiguas vestimentas y las reliquias de su lengua india, pero supieron salvaguardar una particularidad menos visible, más esencial, que es una organización basada en la solidaridad, en el clan familiar, que corre paralela con la existencia de una forma de justicia que le es propia y con la supervivencia de ciertas costumbres. yo creo que aquí está el de la cuestión. mi familia fueron uno de aquellos gitanos de las de los primeras familias gitanas que se hacen sedentarios. Y empiezan a vivir una gitanidad, digamos, invisible para afuera y visible para adentro. Empiezan, como decimos los gitanos, a dar el chachunó, que es, a ah, tú quieres que sea así, lo soy, pero hacia adentro hago lo que me da la gana. Y bueno, ahí podíamos decir que vive mi familia durante siglos, hasta que anteriormente nace... Eh, bueno, anteriormente, posteriormente, en el siglo XX nace un tío abuelo mío que se llamaba Fernando. Y este, aquí está, aquí lo tenéis. Y Este tío abuelo mío, pues decide meterse en política. Decide meterse en política por una, por una simple razón. Los gitanos habían recibido muchos palos, muchísimos palos. Anteriormente, habían recibido muchísimos palos de la izquierda, que era la que había mandado anteriormente en España, sí, de la izquierda. Y ante todo esa, ante todas esas injusticias, viendo realmente cómo los gitanos van a pedir comida, auxilio social, y les es negada, se les es negada simplemente por el simple hecho de ser gitanos, la izquierda, sí, la izquierda, esa izquierda española, pues él decide meterse en política y representar, sí, un gitano a la derecha. ¿Por qué? Pues simplemente porque él piensa que la izquierda no le había dado nada y que había sido quien le había maltratado y empieza a militar en la derecha. Estalla la guerra, su pueblo pasa a ser parte del territorio rojo y cuando estalla la guerra este gitano es el primero en morir, él y su primo hermano, el primero en morir en todo el pueblo es asesinado, lo llevan y lo asesinan. A partir de ahí en mi familia nace un sentimiento de resistencia porque ellos son muy conscientes de que Fernando, el primer motivo por su muerte no es por militar en la derecha, sino por haber nacido gitano, por ser un gitano visible, por ser un gitano en el ámbito social. Y bueno, a partir de ahí pues rescato la figura de mi abuela, que yo creo que me parezco bastante a ella, según me dicen mis primas siempre, dicen que soy la que más me parezco a ella. Mi abuela era una gitana, una mujer muy alegre, pero a la misma vez era una mujer muy descarada, muy dura, con una resistencia de vida, con mucha rabia no contenida. Y una de las frases que mi abuela siempre repetía, había visto a su hermano morir, que ella decía que era lo que más quería en el mundo. Y eso le había llevado a tener mucha rabia y a, y a ser una mujer dura en la vida. Y ella decía: Yo por los míos soy capaz de lo que sea. Mira lo que os digo: cualquier persona, cualquiera que sea capaz de tocar el pelo de la cabeza a uno de los míos, soy capaz de comérmelo a bocados. Esta frase se la he escuchado yo a mi abuela siempre. Y yo, si quiero ponerle nombre a la resistencia en mi familia, le pondría el nombre de mi abuela. Pues nada, mi familia viven en un pueblo bien acomodados, mi familia eran todas familias de tratantes, mi abuelos, mis tíos, mis bisabuelos y sacaban los oficios gitanos como otros tantos también payos y llega el momento de la inmigración. Inmigran al campo de la bota. Cuando mi familia llega al campo de la bota, esta es mi madre, mis tíos, mi madre también conmigo pequeña, con mi hermano cuando llegan al campo de la bota, pues realmente ellos dicen que se les cae el mundo encima porque era otra realidad. Mi madre lo, lo, lo describe así. Y voy a poner las palabras que ella, que ella decía cuando llegué al campo de la bota. Decía, no se me olvidará nunca lo que yo me encontré allí. No eran casas, sino barracas. Había un gran mar que yo no había visto nunca. Pero lo que más me impactó era ver a las mujeres gitanas que allí vivían. Estas llevaban fardas largas hasta los pies, delantares largos e iban en carro. María no entendía esta situación de los suyos allí. Cuando ella había ido a la última moda y los gitanos y las gitanas con los cuales ella se había relacionado toda su vida habían vivido en otra realidad. Cuando llegué a Barcelona contaba a mi madre todo mi pasado, el de mi familia, el de mi clase social. Fue como si lo hubieran enterrado, pues aquí todas fuimos metidas en el mismo saco por la sociedad. No había, no había diferencia alguna. Todas éramos simplemente gitanas. Bueno, aquí me crié yo, fueron los primeros años de mi vida. Mi madre fueron duros para ella porque no tenía lavabo, no tenía agua. Vivían en la máxima pobreza, pero para mí fueron los años más felices de mi vida. Yo no había conocido otra realidad, era la única realidad que conocía. Y cuando tengo cinco años nos transportan al, a la mina. Cuando llegamos a la mina, al barrio de la mina, pues la verdad que allí tengo que empezar a vivir con dos realidades. La realidad de mi familia de siglos atrás, una familia con abolengo, una familia con clase social alta, gitana, donde nadie la conocía, donde queda invisibilizada. Y la marginalidad que allí se vivía. Allí nadie tenía pasado, nadie tenía bisabuelo, nadie tenía tatarabuelo, nadie sabía quién era su antepasado. Allí todo el mundo vivía el día en la inmediatez. Pues bueno, pues así empiezo mi trayectoria. Yo recuerdo mi primer encuentro con la escuela. Tania, re, re, recuerdo que, bueno, es una, es una de las reflexiones que yo llegaba a hacer al cabo de los años, ya a los cuarenta y pico años. Yo toda mi vida he tenido el peso en mi espalda de ser una niña absentista y de ser una inadaptada de la escuela. Pero es que ahora le doy gracias a Dios de haber sido una inadaptada de la escuela. Y diréis, ¿por qué? Me ha costado más, sí, me ha costado más laboralmente, he tenido que esforzarme que forzarme doblemente. Pero si lo miramos desde el contexto de la escuela que yo fui... Pues le doy gracias a Dios. La escuela a la que yo fui era una escuela donde iba masificada, donde iban niños en masificación de los diferentes guetos y chabolismos que habían, que habían venido de los diferentes barrios de Barcelona. Y yo recuerdo que realmente fueron años duros, años de mucha droga en esos barrios y los niños asentistas, curiosamente, éramos los más protegidos por la familia. Los que la familia nos protegían... De ese ambiente marginal y de ese ambiente de peligro. Hoy sí puedo decir que los niños que más iban a la escuela en esa época, no se puede generalizar nunca, eran los que sus familias, por H o por B, tenían que salir más a buscar la vida y eran los más descuidados, los que podían tener menos cuidado de ellos. Y al final fueron en gran parte los que se perdieron y los que acabaron en la droga. Y ahora yo, cuando hago balance y miro, los asentistas somos los que seguimos aquí. Pues, por lo tanto, creo que fue un éxito ser absentista en aquella época. Yo empiezo mi militancia realmente más, digamos, más visible. Cuando empiezo... Bueno, empiezo mi militancia desde que soy pequeña. Yo me gustaba mucho el arte, en mi familia siempre ha gustado mucho el arte, porque también vienen de, de anticuarios, y cuando me daban lo, lo, los libros de los grandes del arte y veía pintura donde se reflejaban mujeres gitanas, yo no me sentía identificada. Y me decía, mira, esta es una gitana. Yo decía, pero si, pero si nosotros no somos así. No, ya, sentí el momen, ya en ese momento sentí ese sentimiento de la otra edad. Pero realmente cuando yo empiezo en el, en el movimiento so, social, empiezo pintando, pintando para las entidades. Tenéis que tener en cuenta que en aquel momento las entidades sociales, las entidades gitanas, todos los gitanos que tenían unas pocas facultades los rescataban y a mí pues me rescatan para hacer carteles. Ah no es un cartel para la fiesta tal, y así me rescatan. Y como habían pocas gitanas que se dedicaban a ello, pues por casualidad o sin casualidad, acabo realmente impregnada en todo lo que es el ámbito social. Yo ya venía del ámbito social porque había pertenecido a una familia que había inaugurado la primera asociación gitana. De, la, de toda España, que era el Centro Cultural Gitano. Mi padre había sido socio fundador de la asociación. Mi padre había militado en el campo de la, de la bota en la asociación de vecinos para conseguir un, un realojo digno. Pero era algo de hombres. Y yo, pues, acabo realmente entrando en el asociacionismo de manos de otras mujeres gitanas que me arrastran y me llevan. Bueno, yo en mis primeros momentos los, los recuerdo felices, los recuerdo bien y los recuerdo. La, la verdad como un, unos momentos en los cuales yo pe, pensaba que iba a arreglar el mundo, la verdad, pensaba que iba a arreglar el mundo. Pero si somos realistas y miro realmente la, el análisis de cómo yo fui llevada hasta, hasta allí, hay que ser realista y ver las cosas desde el, el realismo. Yo fui llevada hasta ese momento, hasta ahí, y no fue casualidad. Fue, fui llevada ahí por un sentimiento de control de la autoridad. En aquel momento había un, desde el poder una necesidad de controlar la autoridad de los gitanos y de formar a gitanos y reeducar a esos gitanos para que pudieran realmente controlar esa autoridad de los otros. Yo la verdad es que empiezo en esas líneas, empiezo en esas líneas inocentemente pensando que era la mejor para mi pueblo, empiezo diciendo cuando lleguemos a los espacios públicos, todos los gitanos, lleguemos a conseguir eh, pues, eh, el, eh, estar todos en el mercado laboral, en la formación, en los espacios públicos, cuando, cuando lleguemos a, a conseguir todo eso, nuestra marginación se habrá acabado. Era lo que yo creía en ese momento. Pero por otro momento había un empuje, un empuje total de la Administración, sobre todo de la Administración, de intentar realmente dirigir o redirigir lo que era mi militancia hacia lo que querían conseguir de mí y estaba claro era realmente pues blanquear a los gitanos no había otro interés controlar la, la otredad la dominación la pérdida de aquellos factores más raciales pero faltaba una pata faltaba la de la reparación, la de la cultura, la del derecho a permanecer tu cultura, la de la dignificación de nuestra historia, que yo no lo había por ninguna parte. Bueno, así me empiezo hasta que yo lo que no contaban realmente es que eligieron a una gitana con un orgullo gitano muy arraigado que yo traía desde siglos, que estaba ahí y que eso no me lo podían tocar. Y me decían que lo mejor que me podía pasar en el mundo era apallarme, era estar en los espacios públicos y apallarme, entonces era ser la gitana más guay del mundo entero. Pero yo realmente deseaba estar dentro de los míos, deseaba estar dentro de mi comunidad. No hubiera soportado por nada del mundo el desarraigo. Era algo que no lo podía, no lo podría haber aguantado. No por nada, sino porque yo quería estar ahí. Y entonces a partir de ahí es cuando yo empiezo conjuntamente, no, no estaba sola, ¿eh? lo digo claramente, había gente que pensaba como yo. En aquellos espacios privados, sobre todo con, con gente de mi familia que también militaba y, y otras mujeres, empezamos a decir, falta una pata de esta lucha, ¿dónde está? Y nos empezamos a dar cuenta que no era casual, que había un interés ahí, que nos llevaba hasta ahí. Bueno, eh, después, posteriormente, me saco un posgrado de género. En la universidad sin tener el graduado escolar, que es todo, hay que decirlo. <laughs> y otra vez siento ese sentimiento de otra edad. Por una parte, quiero pertenecer a ese grupo de mujeres guays que, que son feministas y están en la lucha, pero por otra parte, yo no estoy en esa élite. No estoy. Me siento desplazada. Porque realmente lo que yo. Cojo en la universidad o los saberes que a mí me dan en la universidad es desde un feminismo tan, tan blanco y tan hegemónico que yo no me siento identificada con ese feminismo. Primero, porque pienso, ¿dónde está realmente? Eh, yo no quiero emanciparme, yo quiero estar con los míos, yo no quiero, yo no quiero una lucha sola con las mujeres. Si llevo media década luchando con los hombres gitanos en, en mil historias que hago ahora, los dejo, los abandona y no vamos a luchar solo, solas las mujeres. No me apetecía, me apetecía luchar también con ellos. Y por otra parte, pues bueno, pues porque... En aquel momento me empiezan a revolver unos sentimientos porque también empiezo a trabajar en Sur con todo esto de el proyecto profesional y, 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 y todas estas historias que realmente empiezan el empoderamiento de las donas y, y, el, y el proyecto profesional que yo me lo creía tanto y que creía y que aquí están mis compañeras que también no lo, y me lo sigo creyendo, ¿eh? pero sigo creyendo. Pero por otra parte yo empezaba, vale, el proyecto profesional, pero el proyecto profesional es individual. Y nosotros no somos individuales. Mi cultura es grupal. ¿Dónde queda el grupo? El proyecto profesional, pero ¿y las mujeres que deciden no hacer proyecto profesional y deciden hacer el vital? ¿Este no es importante? Yo no quería esa individualidad para mi pueblo porque yo soy consciente que cuando lleguemos a conseguir esa individualidad se acaba mi cultura. Lo digo así de claro. Entonces a mí, a mí ahí se me empiezan a remover una serie de sentimientos que digo... Cómo lo hago? Por una parte estoy diciendo a las mujeres que consigan su proyecto profesional y por otra estoy diciendo que nos quiero y empiezo realmente a tener mis dudas y empiezo a compartirlas, simplemente a compartirlas. Empiezo a dejar el, el liderazgo de un lado, ese liderazgo que me habían metido en la cabeza de ser referente de las gitanas, desde mi perspectiva de mi vida intachable, in, 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 una vida como gitana payada que tenía y me lo empiezo a alejar cada vez más de mí y digo, no, yo no quiero ser referente de nadie, simplemente porque las referentes que yo eran elegidas por la Administración, eran elegidas por los payos, desde una perspectiva paya blanca, y los gitanos no las veían referentes, eran las que estaban desarraigadas de la comunidad, yo no quería eso para mí. Entonces, desde ese momento pienso, ese debate lo voy a llevar con mis mujeres y lo voy a llevar con mi comunidad. Y esas dudas las voy a compartir desde la igualdad, desde tú a tú. ¿Por qué tengo yo que estar ahí liderando y, y siendo referente? No quiero Esa, eh, ese, ese liderazgo para mí. Y bueno, y yo creo que verdaderamente cuando empieza a hacer esto es cuando empiezan las traiciones, las traiciones re, reales de los que no cumples lo que te piden. No cumples lo que te piden, entonces empiezas a hacer la retrógrada. La descarriada. Y empiezan a desposeerte, te lo digo así, así de claro, a desposeerte, total. Pero no me importa. Ahora mismo tengo 50 años, aún no los tengo, ¿eh? me quedan meses. Y me da igual lo que piensen los demás. El, el discurso perfecto, el discurso que los demás quieren escuchar de mí, me lo paso por ahí, por no decir una guarrería. Me lo paso por donde me dé la gana. Tendré el discurso que a mí me dé la gana tener y lo construiré con los míos, que es con quien lo tengo que construir. Y me da igual lo que piensen los demás. En, este, en esta trayectoria, realmente, los míos son los que me han mandado a la espalda. ¿eh? Y cada vez me siento mejor y más a gusto en mi, en mi lugar de confort, que es mi comunidad, que es mi barrio, que son los míos. No he visto traición, traiciones por los míos. Sí he visto traiciones. Por las dinámicas que realmente han generado las administraciones, que muchas veces son desposeerte a ti porque ya no te pueden reeducar ni ya no pueden contigo, y entonces intenta coger otros líderes y reeducarlos, y poseerlos a ellos, darles el poder y enfrentarlos contigo, porque esas son las dinámicas que la administración genera. Y desde ahí sí las he visto, pero yo soy consciente que no son realmente puñaladas de mi propia comunidad, si son, son puñaladas dirigidas desde los otros hacia nosotros. Y eso es lo que yo todavía entiendo. Y bueno, ya decir que bueno, que. y ya aquí termino, que el movimiento decolonial me trajeron me, que, vi, que yo conocí más o menos en, en los años. en el 2011, así con estos nuevos gitanos, guays y, y modernos y jóvenes. Vi la luz, porque empecé a encontrar realmente las respuestas que yo era la loca, era la loca, era la loca realmente. Y cuando realmente tú empiezas a leer y empiezas a ver ese movimiento que le pone nombre y apellidos a tu forma de ver las cosas, te das cuenta que no estás loca. Que es que hay otros, otros colectivos, otras minorías que han vivido lo mismo o que sienten igual. Pero gracias a esos movimientos y a esas nuevas oleadas de nuevo feminismo, hoy estoy aquí sentada, porque hace 10 años hubiera sido imposible. Porque por desgracia, Tania, por desgracia, los gitanos siempre tenemos que ir al remolque de las tendencias. Nosotros nunca podemos marcar tendencias. Siempre somos los otros, de los otros, de los más otros, de los más otros. Y siempre somos los negados, de los más negados, de los más negados y los últimos negados. Y solamente dar el último mensaje, que es decir que el tío de la cuestión en mi lucha está hoy en reconducirla en la historia, en la memoria. Sin memoria no hay lucha, que es la que siempre han intentado invisibilizar y esconder. Y siguen intentando invisibilizar y esconder, porque saben que en la historia están las respuestas y están las luchas. Ya está. Gracias. Pepet se sienta en una silla a su lado las cadenas de otro ay perdón las cadenas de oro reluciendo en el pecho la barriga saliéndose por debajo de la camisa rebosante sobre el cinturón hay que ver cómo se está engordando un pepet piensa jacinto pero no le dice nada para qué supone que el gitano ya no tiene problemas de colesterol que esa también es una ventaja de estar muerto ¿Quién nos iba a decir, Pepet, que acabaríamos así? Tú muerto y yo de camino, sentados en la acera delante del Pontevedra, que ya ni Pontevedra es, y mirando nuestra casa pintada de rosa como si fuese una casa de citas, de maricones. Pues ya ves, la vida, contestan Pepet, mientras se enciende un cigarro. Yo me alegro de haberme muerto antes de la ley del tabaco, mira lo que te digo. Que sería, bien, que sería bien triste no poder ni acabar mi vida fumándome un faria dentro de un bar como un hombre con dos cojones. Una de las cosas que le agradece el Jacinto a la muerte es que le haya enseñado español a en Mpepet. En su puta vida, el muy cabrón, habló una sola palabra que no fuese catalán. Ni una. Decía que no sabía, que los gitanos de la calle de la cera no saben hablar español. Manda cojones. Pero si los gitanos toda la vida que han sido andaluces... Y él venga a discutirle que no, que ellos eran gitanos catalanes. Primero gitanos, luego catalanes y luego su puta madre. Que de todo tenía que aguantar el pobre Jacinto con tal de conservar la clientela del Pontevedra. Pero oye, con los años en papel resultó no tener muchos más defectos que esos dos, ser gitano y catalán. Y como el Jacinto lo supo desde el principio, pues acostumbró a él y acabó siendo algo parecido a un amigo. El uno hablando en catalán, el otro para joder respondiendo en gallego. Tuvo que llegar la muerte para hacerles encontrar un idioma común con el que no se entienden ni mejor ni peor que antes, sino diferente. Hola, siempre es una mierda tener que hablar después de Paqui, ya me ha pasado varias veces en la vida, porque me aburre a mí misma oírme ahora y le pasaría el micro para que siguiese, ya lo podemos hacer aún Paqui. Mira, jo per començar vaig a parlar en català perquè les xarnaguetes hem d'escollir bé la llengua en què parlem perquè tot es llegeix de manera psicomàgica. Llavors començaré parlant en català perquè es vegi que jo estic integrada, no assimilada, però integrada i apresa a parlar català com una bona catalana de Barcelona. Eh, jo crec que jo no milito com a xarnega, comencem per aquí, després vaig explicar lo de Mediterrani i tal, però comencem per, per fer aquest aclariment. Jo crec que no milito com a xarnega. Jo sempre he estat xarnega, sempre m'he definit com a xarnega, però de vegades això té transcendència i de vegades no. De vegades es munta uns pitotes descomunals cada cop que dic la paraula i hi ha aquesta incomoditat de vegades passa a ser percebuda. I llavors és com el, el, el terra que hi ha sota les meves, eh, els meus peus el, el que es mou, no pas jo. Jo sempre he estat xarnega des de tota la vida, sóc conscient que ho sóc i no parlo ni més ni menys d'aquesta qüestió de la que sempre ho he fet. El que passa és que de vegades és bastant més incòmode eh, d'escoltar per algunes raons que tenen a veure amb el fet mateix de ser xarnegueta. Eh, em toca explicar per què hem començat amb aquesta cançó no? de Mediterrània, i això també és per una anècdota xarnega que va sortir, que és que jo tenia uns veïns catalans, eh, la meva família eh, no va passar per les barraques perquè se'n va emigrar cap a França, i llavors quan va tornar al, allò que es pensaven que era Espanya i van resultar que van venir a caure a Catalunya per un error de càlcul claríssim, eh, van provar d'anar a un barri on passessin una mica desapercebuts. No? Llavors no, van, no volien estar a barris xarnegos, van estar al Clot, que anomenaven Sagrada Família, però era el Clot. Llavors jo tenia una veïna catalana que posava tota l'estona aquesta cançó d'en Serrat, Mediterrània, no? i jo l'escoltava i pensava, uau, wow, qui deu ser aquesta gent que ha nascut a la Mediterrània, no? com que, uau, wow, i l'azur i, el, i la blanca arena, i tot. I jo pensava, uau, wow, deuen ser gent fascinant. I mai, 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 mai de la vida se'm va ocórrer pensar que jo havia nascut en el Mediterrani, que aquesta cançó parlava de mi també, jo era una altra cosa. Quan ho vaig comentar aquí, vaig explicar l'anècdota, la Paqui de seguida va dir, fó el Mediterrani, pues fliparies mi Mediterrani, el camp de la bota, tot el que hi havia, el Somorrostro, que va ser durant cent anys un barri de Barcelona fet a sobre la sorra de, de barraques, amb els desagües de les fàbriques que passaven per allà, tot allò també era al Mediterrani, quan sentim en Serrat què pensem? En la Costa Brava, no? I en no sé què. I la Rosa també va començar el seu relat amb un naufragio, perquè la nostra Mediterrània també és una, un mar de mort i de naufragios que tampoc no és la que canta en Serrat. Llavors volíem començar per aquesta cançó per reivindicar que aquest mar també és nostre, encara que és d'unes altres maneres. Eh, aquest tros que ens ha llegit la Kira és un tros d'una novel·la que vaig escriure que es diu Pornoburca i és la trobada entre aquests dos personatges, el Jacinto, que és gallec, i en Pepet, que és un gitano al carrer de la Sera. Eh, com que estem en una època en què ser xarnego torna a estar significat, no? ara ser xarnego vol dir moltes coses. Vol dir ser racista, vol dir ser fatxa, òbviament, vol dir ser homòfob, vol dir ser masclista, vol dir ser quinqui, vol dir ser xoni, vol dir ser de la perifèria, vol dir no parlar català i si el parles, el parles malament. No sé com esteu sentint el meu català, però jo cada cop que surto a la ràdio pública catalana, a la tele pública catalana o que publico un article en català, rebo missatges d'odi dient-me que vaig a aprendre català abans de parlar als mitjans públics. Els tinc guardats, algun dia els faré públics i us pixareu de la gent que m'envia missatges. Doncs ser xarnego avui dia és ser tota d'aquestes coses, indubtablement, i efectivament eh, els xarnegos som racistes, com demostra aquest text, no? mireu com parla el Jacinto amb en Pepet, clarament, perquè encara que hi ha Aquest és un gitano del carrer de la Serra, és un gitano català, però amb la Paki hem parlat molt dels gitanos xarnegos, no? la seva història és una història gitana xarnega, i com hem compartit una part de la història, però després, quan es treia la gent de les barraques, primer es treia els xarnegos pallos, perquè nosaltres som xarnegos, però també som pallos, també som pallos. I, evidentment, els xarnegos, això, som racistes, som racistes contra els gitanos, que vam compartir una part de la història molt important, som tot això. I el meu resum sempre dic el mateix, o sigui, som tan gilipolles com qualsevol altre grup humà i resulta que en tenim dret, és així de desgraciada la cosa. El problema és que a nosaltres se'ns exigeix ser millors, millors que, per exemple, els catalans eh, de debò. La nostra història és una història de misèria. El diccionari diu que som fills de... que se som migrants o fills de migrants de llengua castellana vinguts a Catalunya, no sé quin rotllo. A casa meva no es va parlar mai una paraula de castellà, els meus pares no saben parlar castellà, parlen gallec. O sigui que ni tan sols la definició està molt ben encertada. Però està clar que si tu ets del de, barri de no sé què de Madrid, no conec gaire Madrid, però hi ha barrios pijos no a Madrid, el barri de no sé què, i te cases aquí amb un... és una xulapa d'allí, te cases aquí amb un senyorazo de Sarrià, per molt que siguis castellana, no ets xernega. Ser si et xernega és una altra cosa, que t'ha veurà una misèria, si voleu veure què és, podeu anar al Museu de la Immigració de Sant Adrià, si sou capaces de trobar-lo i si sou capaces un cop allà de trobar l'entrada. Jo vaig haver de fer tres voltes perquè no era difícil fins i tot trobar l'entrada. És un lloc hermètic on se suposa que hi ha història xarnega. La nostra història s'acaba a l'Estàcia França. Eh, els trens, la misèria, la gent descalça, la roba bruta... Llavors arribem aquí, estació de França, xuf, no m'ha portat res a aquesta terra, res més que el museu aquell que està ja perdut, i la conveniència de tenir-nos com a rehenes d'una banda i d'una altra quan interessa de manera electoral. Llavors, som una història de misèria, però també som una història de dubte i una història de traïció. Sempre quan se'm pregunta quina és la diferència entre un català pobre i un xarnego, jo dic que a un català pobre mai no se li diu bé estar al teu país. El català pobre té dret a estar en, en desacord al Xarnagos no tenim dret a estar en desacord. Hem d'estar d'acord. Amb qui? No ho sé, amb tothom. Perquè tothom, quan estàs en desacord, és capaç de dir-te vés al teu país si no t'agrada. Mm? Llavors, aquesta és la condició clara, la diferència clara de què és ser xarnego. Eh, sempre és molt guai en un país no, pensar que tenim una intel·lectualitat radical. No, això mola molt, no? Pensadors i pensadores radicals. Però ser pensadora radical és un privilegi de pertinença. Quan ets bastarda, només pots ser una pensadora dòcil, perquè si no, tornes a tenir problemes. La radicalitat és una cosa que es veu que no ens podem permetre les bastardes, però resulta que és la cosa que més sovint acabem sent les bastardes perquè hi ha de perdides al riu que més dona. No? En aquest sentit, jo explico una anècdota que sempre explico i que m'agrada molt explicar públicament. A mi m'han convidat abans a fer una conferència al Museu d'Art Contemporani de Rio de Janeiro que al de Barcelona, on encara no m'han convidat mai. I no crec que sigui per la qualitat de la meva feina, sinó per la manca de qualitat de la meva sang i dels meus cognoms. Així que en aquest sentit, gràcies Tània i gràcies Valen per haver haver obert aquest espai museístic a la xusma perquè puguem dir el que realment necessitem dir i ens eh, agrada dir. No? Llavors, ser xernega és bàsicament una qualitat d'herència. Xernegos no és la persona que va emigrar en els anys entre els 50 i els 70, situo jo aquella emigració, no és una emigració sortida a la misèria, o sigui, aquestes fotos són les fotos de la meva família i penseu que la, la Paci venia de classe alta, la meva família venia de, de la classe, ja no baixa, sinó de misèria absoluta. És una emigració de misèria eh, situada en aquells anys, però ells no són els xernegos, els xernegos som els fills Llavors, quan eh, hi ha gent que diu que això no existeix, jo dic, bueno, i per què collons el DIEC té una paraula? No? Que està registrat al diccionari si resulta que no existeix. Però si no existeix, no poseu una paraula. Som catalans i jo me'n vaig a casa meva i ja està. Ja parleu vosaltres, les vostres coses són alternes. No? Però hi ha una paraula al diccionari eh, que assenyala una realitat. I és una realitat d'herència, perquè som els fills eh, sota sospita d'aquesta gent que va migrar cap a Catalunya en un moment clar de la història. Eh, no sé si voleu que expliqui la història que ja que es va explicar, la història familiar així molt per sobre, sí, la voleu? Sí. Bé, bueno, jo crec que és una història bastant comuna, no? La, la història xarnega de qualsevol família crec que té en el centre molt eh, la, la despossessió i, i la manca de, de lloc i crec que això marca molt les històries xarnegues. La meva família ve, no sé si recordeu, sou bastant joves, recordeu un programa que es deia Informe Semanal? Sí, eh? Doncs una nit, jo era petita, una nit vam fer un programa, un especial sobre el lloc més remot d'Espanya. I això ho comptaven segons els quilòmetres que tenien per una escola i per un hospital. I això es va filmar a casa meva, a la casa dels Vassallos. Sí, som la casa més remota del lloc més remot d'Espanya, segons informe semanal, cosa que jo crec que hauria de posar en el meu currículum perquè té mèrit, no? En la casa los basa, jo passo ese informe semanal. Doncs... Eh, eh, vinc d'aquí, d'una història de, de misèria absoluta, d'una família analfabeta, de, de no, no tenir què menjar, no tenir sabates... Estem parlant d'aquesta situació, que és una cosa que m'he oblidat bastant, però que passava a Espanya, passava a Galícia, passava a moltes zones Eh, durant la Guerra Civil i en els anys durs després de la Guerra Civil, que no fa tant d'això. Eh, jo vaig créixer sent uns tirant de mi perquè fos gallega dins de casa, els altres tirant de mi perquè fos catalana fora de casa, però sempre deixant clar que jo era xarnega, a més recordo els noms i els cognoms de les nenes que em feien bullying, dient que jo no seria mai prou catalana i que mai no seria, parlaria català prou bé, com és que és el mateix que em diuen ara als eh, mitjans de comunicació, aquelles criatures no han crescut mai. doncs. I, bueno, finalment jo quan vaig entendre que jo el que era era xarnega i que això existia, vaig estar en pau amb mi mateixa i vaig pensar, ara entenc per què tothom em tira a mi, perquè jo no sé què, què és un cagatió, Eh, perquè a casa meva no es celebra el 25 de desembre, sinó el 24, i que és tot aquest follonaco que està passant al meu voltant, no? perquè la meva família està enfadada que jo hagi après català, però al mateix temps m'han portat a una escola catalana. Doncs tot aquest lío es va resoldre en el meu cap quan jo vaig entendre que jo era xernega i que per tant això és el que passava. Però bueno, als 19 anys me'n vaig anar fugint de violència masclista cap al Marroc. No me'n vaig anar a fer cooperació ni a missions. Vaig anar, va sortir per potes fugint del meu pare, que estava a punt de matar-me. Se li hagués, anat, hagués estat el cop de més hagués passat eh, aviat, crec jo. Llavors vaig fugir, vaig fugir cap al Marroc, no tinc ni idea de per què per una cosa d'aquelles que quan tens 18 anys doncs tires milles i acabes allà. I realment a mi el Marroc em van salvar la vida, de manera literal. No tot el país, no tota la gent, sinó alguna gent en concret, en un lloc concret, em van salvar la vida. Llavors jo tornava d'aquí de tant en tant i un cop al Mercat de Gràcia estava comprant i parlant en català amb aquesta pinta de guiri que tinc, que és pinta celta, no és una pinta d'Àustria, que és de Galícia, som així, i, i la, la venedora em va dir, nena, tu d'on ets? I vaig dir, jo soc xernega. I em va dir, calla, calla, això no existeix. Què dius, xernega? Aquí som tots catalans. Perdona. I jo vaig pensar, qui ha arribat que m'ha fet bona? I llavors me'n vaig anar a passejar per la ciutat i me'n vaig adonar, havien arribat els musulmans, havien arribat els sudaques, havia arribat tota aquesta gent molt més difícil d'assimilar que jo i que nosaltres, que al cap i a la fi érem blancs i érem catòlics. Llavors, de sobte, calia més, 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 i ja és com, va, entreu vosaltres que sou els fàcils i ja us farem fora un altre cop quan ens interessi. Llavors allà va quedar clar que hi havia la possibilitat d'entrar, de ser una catalaneta com cal, però jo també tenia clar qui era la meva gent i la meva gent no era justament aquella, sinó era la gent que estava passant el mateix que la meva família havia estat passant. Així que el meu bàndol estava clar i el meu bàndol seguia sent el bastardo i seguia sent el xarnego com ho segueix sent eh, fins ara. Per suposat, també he de dir que avui dia ser xarnega vol dir ser espanyola, ser unionista, no? Has de ser espanyolista, unionista, o sigui, a mi em diuen unes coses a les xarxes. Jo reivindico una cosa que... que tampoc es veu que no tenim dret els xarnegos i les xarnegues que ser anarquista uau llavors quan no sé qui amb uns cognoms així molt de um, Pujol i Mates i Vila de Tururú diu que no creuen els, les nacions i tal, és un anarquista, quan ho dic jo sóc un espanyolista això també és una marca xarnega interessant doncs no, ja poso per endavant que no sóc unionista que és que a mi me la sua Espanya i Catalunya per si iguals és l'opinió pública que he fet que he posat en públic, a més, eh, totes les vegades que siguin necessàries. Tinc dret a no estimar-me la pàtria. Tinc dret a pertànyer, d'una banda, i d'una altra banda tinc dret a no posar les meves emocions allà i d'escollir els meus amors i d'escollir no estimar a cap d'aquestes pàtries que em proposen i que la meva experiència familiar és que totes han estat nefastes per nosaltres. Eh com deia al principi, crec que ja estic fent la volta, jo no milito com a xernega, jo l'únic que faig és ser, i això ja és una cosa dolenta, molt dolenta, molt dolenta, per lo que es veu, per l'índex de violència que genera, el fet de ser hasta aquí tenir aquest títol aquí a sobre. Se'ns demana lleialtat, eh, no? que és una paraula que ha anat sortint molt, lleialtat a la pàtria o a qui governi la pàtria en aquest moment perquè després canvia el governant i ja ens demana unes altres formes de lleialtat i nosaltres anem allà darrere o se'ns demana fer de fetitxes. també pots fer el fetitge, no? La xarneguita bona que vota aquí o vota allà i fa mítings i llavors la vas passejant, no? En plan, veieu com es pot, estar? Es pot ser xarnega integrada se puede, se puede, cosas más raras habremos visto. I la lleialtat és una cosa que també es demana molt als activismes, perquè jo crec que ens hem equivocat amb el concepte de la lleialtat. Estem confonent molt la lleialtat amb la docilitat i amb el borreguisme. Jo crec que la lleialtat no pot ser acrítica, precisament la lleialtat és crítica. Jo el que espero de les meves amigues és que siguin crítiques amb mi. Per això són les meves amigues. El que espero és que ho siguin a la cara, no a l'esquena. El que espero és que m'ho vinguin a dir i no li vagin a dir a la veïna. El que espero és que si m'han de fotre una hòstia me la fotin però que no em clavin punyalades. Per mi la lleialtat funciona en aquest sentit. I jo crec que en els activismes també es costa molt d'entendre la lleialtat d'aquesta manera, però segurament és el signe dels temps, viure així. I jo crec que ja estic, no? Anem a Galícia. Llavors, eh, si, jo hauria, si jo pogués fer una carta de les reines Magas sobre el tema de tu com a xarnega, què voldries? Mira, jo voldria que hi hagués reparació i dignificació de la història, més que res, perquè si no, s'ho emporta ciutadans. És així de fàcil? I és el que està passant. No s'emporta perquè de sobte tots els xarnegos s'hagin tornat fatxes, quan havien estat socialistes de tota la vida, passa perquè són l'únic partit polític que ha estat prou llest com per amargar, amagar polítiques ultraneoliberals i ultrafatxes a sobre, a sota, d'un discurs de reconeixement que la gent està necessitant molt. Llavors, jo demano reparació i dignificació de la història més que res perquè fotem fora aquest Manuel Valls que va tenir tela a la cosa. Llavors, aquesta és la meva carta a les reines magues. I com que les imatges que tinc de la meva família... Eh, no eren prou bones, però són molt similars. Hem compartit coses molt divertides amb la Paqui. Sí que volia posar aquest fragment d'aquest documental de la Maria Romero. Estàs aquí? Hola! Hola! Que si veïna maruixa em té totalment enamorada aquest documental. Després, si vols agafar i expliques una mica de què va... Però aquestes senyores, que a més són, doncs, podria ser qualsevol de la meva família, podrien ser les meves ties, la, les meves àvies, qualsevol d'elles, i que expliquen també una història de migració. Elles han tornat cap a Galícia, finalment, però bueno, jo deixo que la Maria després ens ho expliqui una mica més. Moltes gràcies. Raúl. Fati, no. no sé Procuraron marcharse a, a donde fuera para ganarse la, la vida, porque, porque luego era demasiada gente aquí. Nosotros no fuimos a Inglaterra llorando. Mi hermano se marchó no. llorando de sus padres a Alemania. No, no, yo, yo llorando no. Yo no me he llevado Claro, porque tú no te, por desgracia no te vivía nadie de tus claro, 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 no, claro, eso era exactamente. ¿Por quién iba a llorar tú? Exactamente, pues exactamente. Pero yo por mi, por mi hija, ah, claro, claro, yo claro, y bien. mi marido todos los días llorando y llorando y llorando y, y llegamos a Inglaterra todavía y siempre estábamos los dos abrazados llorando. Cuando salíamos, él era ayudante del, de los camareros y yo trabajaba en las habitaciones, abusaba mucho de mí porque tenía el piso, el primer hotel tenía 180 habitaciones. A fregar todas las porcelanas y los platos, todos a los mano, Solo que la, esto, las, chamaban? llamaban? Los vasos y las copas y todo, todo eso allí le llaman, ahora yo no me acuerdo de inglés, las. Sí, Pero pues eso se es, 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 es la, la, lavaba allí en las lavavajillas. Un trabajo, madre mía. Un ¿Qué? Dime. Yo estaba pusiendo aquí un vestido, como estaba ¿Eh? Van a morir el río. A las tres. que van? A las peras, me tengo que quedar. <laughs> Madre mía. Eso estábamos en Escocia, o sea, ya muy, lejos, cerca de San Santo, y le llamaban. A mí me llamaban María, que no sabía decir María, María. Y a, y a Manolo, y Maño. Fue pues en el año 71, y, tenía, y, y nací en el 42, Écha cuentas, Vitorino, como dicía mi tío. Eh. <laughs> Tiene 72 y me vine. Era o manager, era malísimo. Malancer. Sí, el director era el manager y la directora era e eh, o skipper. Hau skipper. Hau skipper. O xer skipper. A xena no me lo paro, bien. Es que a un che cosa me decía. María, hola, how are you? María, ¿qué tal estás? Hola, right. yeah. bien, pero llorando. Cada vez que veíamos la foto de la Maribel, la hemos comprado un cuadro. La y van a lo días me iban la misita. Ay, madre mía. Vamos a hacer, vamos a hacer así una trampita, porque hay una escena final que a lo mejor que nos sirve ya para dar paso, que es eh, Marucha metiéndose en un pozo, que eh, leedlo en clave activista de nuestras historias activistas cuando te vas metiendo en el pozo, que al principio solo meter los deditos y acabas ahí, bueno, pues ya veréis cómo acaba ella, como hemos acabado todas, creo yo. quieres? ¿Que me metas descalza? ¿Aquí? Sí, ¿quieres? Sí. sí. A ver, que se me va. No te caigas. Los caminos que pueden llevar a una mujer a su toma de conciencia y la construcción de la identidad de, de resistencia se pueden iniciar en cualquier momento de la vida, a cualquier edad y en cualquier lugar. Desde que naces, como por ejemplo con la categoría de mujer lesbiana, pobre, en un barrio una ciudad, un país que te oprime y te quiere determinar tu camino por todo lo que eres. Entonces, desde ahí incluso sin ser consciente, se puede estar iniciando el camino hacia ese despertar, que llamaré el despertar de la digna rabia, como aprendí a decir allá en el 2000 en Chiapas con los y las zapatistas. Eh, desde allí, puede estar creciendo ese, ese rechazo a cualquier maltratador, a cualquier golpeador, ese rechazo, esa irreverencia a cualquier Dios eh, santo, cielo, infierno, amo, y desde donde se aprende muy bien que existe el dolor de la pobreza, de la injusticia, la discriminación, la igualdad desde donde nace la resistencia, desde donde nace la dignidad, la creatividad y los sueños. Desde pequeña ya te atraviesan un montón de violencias cada día, sin saber durante muchos años ponerles nombre y ni siquiera tuvieran uno, ni tampoco cómo todas esas violencias marcarían tu existencia solamente era la única vida que conocías, sin saber quizá que esa violencia también fue la única que conocieron tus padres, tu madre y tu padre, heredada a la vez de sus padres, que a la vez la heredaron ellos de sus abuelos. Y así, pasando las violencias de generación en generación como una enfermedad contagiosa, absolutamente normalizada por tu familia, tu barrio, tu ciudad. Normalizada por los gobiernos, las instituciones. Pero hay desde niña algo que, que siempre te ha guiado por, por los caminos. Esa es la intuición. Una cosa que te nace de adentro y que te dice, por aquí sí, tira por aquí. Y de repente, no, 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 por aquí no. No sabes ni por qué, ni cómo, eh, no sabes qué qué cosa mala va a pasar ahí, qué cosa buena va a pasar. Pero pero pataleas, corres, ¿no? Gritas. Y sobre todo la intuición te dice sueña. Sueña con la montaña, sueña con lugares lejanos y desconocidos, con tener libertad. Sueña para conservar la esperanza y la ternura y resistir para luego empezar a caminar, a irte y a vivir y empezar a construir y encontrar esa vida con la que tanto habías soñado y que desde la intuición sabes que hay algo mejor. Poder tener esos sueños y esperanzas se los debo a mis abuelas y a mi bisabuela, que se si habían ido, fueron mujeres migrantes. Y que muchos años después supe que trabajaron en las bananeras de la zona sur de Costa Rica y terminaron en la ciudad de Nueva York, donde limpiaban pisos de oficina y casas. Ahí vivieron, ahí murieron de viejecitas en esa ciudad, porque esa ciudad se convirtió en su, en su hogar. Así que a los 19 años yo también me fui con mi guitarra. Y con mi mochila, inicié un viaje para llegar al Brasil porque soñaba con la música brasileña, con el bossa nova, el portugués, ¡guau! Wow, me fui de aquella familia que me había tocado con tantas dificultades, de aquel barrio, donde la gente, a pesar de conocerme, nunca se cansó de preguntarme que si yo era niño o era una niña. Y cuando yo les, les contestaba inocentemente que era una niña, entonces, entonces ¿por qué pareces un niño? ¿No? Me puse la guitarra a la espalda y me fui de aquella ciudad donde no hallaba un espacio que me permitiera hacer, encontrarme, de aquel país donde intuía que tenía que salir para tener una vida mejor. Y empecé a convertirme en una mujer errante, nómada, una mujer viajera, una mujer libre. Todo esto sintiendo un montón de miedo eh, y sin olvidarme de la sensación de cómo me temblaban las rodillas cuando me subía aquel autobús que me llevaría a la primera frontera que quise cruzar en mi vida y la primera frontera donde supe que a la gente pobre no se le puede... No se le permite cruzar ninguna línea fronteriza. A todo esto tardé cuatro años en llegar al Brasil porque era inevitable que me encontrara con varios retos. Primero, los retos geográficos, ¿verdad? Me encontré con el tapón del Darién. Ahí ya no hay camino, ahí ya no hay. O vas caminando por entre el monte varias semanas. O te esperas una lanchita que, que te lleve por el mar de isla en isla hasta llegar a Colombia, que ese era mi objetivo, cruzando el archipiélago de Cunayala. También encontré otros retos, los fronterizos clasistas y racistas. Y después, para mí, los más importantes, encontré a la gente y los pueblos que me recibieron y que me hicieron un espacio en sus casas, en su vida, y luego para mí era muy difícil volver a tener que irme otra vez y dejarles allí. Esa era, era lo más difícil de hacer tal vez de todos los viajes. He recorrido y vivido por más de 12 países de Latinoamérica, siempre con mi guitarra, con mi canto y tuve la gran fortuna de haber podido conocer y vivir de cerca la lucha zapatista, su gente, sus comunidades, y ahí fue donde a la edad de 25 años pude poner nombre y ser consciente de todas las rebeldías y de todas las resistencias que habían ido creciendo en mí durante toda mi vida. bueno, hay un pequeño jueguecito. jugamos. jugamos. y entonces os vamos a pedir que juguéis con nosotras un poquito. Eh... vamos a encender la luz porque... porque así podéis ver mejor. Uh, Quizás un micrófono. ¿Quieres uno? Sí. Entonces, eh, Rosa va a seguir, eh, pero la idea es que hagamos el relato juntos, de lo que tiene juntas, de lo que tiene por delante. Entonces ella eh, contará un cachito y la primera persona, la que tiene un uno en su fragmento. Rosa ya os dirá, pues leéis ese fragmentito, luego ella seguirá y luego el dos, y luego el 3, ¿vale? Venga. ¿Quién tiene el ¿Quién tiene el el Nosotros podemos estar jodidos, sin trabajo, con dificultades de papeles y económicas pero no hemos perdido la claridad de saber por dónde debe ser la ruta de nuestra lucha. No miramos ni buscamos soluciones ni propuestas en formaciones políticas ni en las estructuras ya consolidadas, porque ahí ya no hay más espacio para la creatividad ni hay realmente alternativas, porque ahí está todo ya hecho y los caminos ya están marcados. Desde nuestros colectivos siempre estamos mirando, porque así lo aprendimos, miramos hacia abajo y hacia las posibilidades de transformación que está en la gente que es inferiorizada, infantilizada, que está despolitizada y aún bajo esa exclusión y esa violencia que se nos practica desde la derecha, desde la izquierda, incluso desde los movimientos sociales de izquierda. Aun así, decidimos colectivizarnos con un sector todavía más jodido que, que nosotros. Número dos. La lucha con el sindicato Mantero. Su aportación ha sido poner un espejo a una sociedad que se asumía como demócrata, liberal e incluyente y demostró el racismo de la derecha, de la izquierda y de los movimientos sociales. ¿Cómo era posible que en 15 años no habían visto a esta gente? Gente migrante y pobre que vendía en la calle y cómo era posible que habían permitido que les golpearan, que les trataran como animales. Y ahí es que cómo era posible y por qué tuvimos que salir, me gusta decir, dos jodidos, que es un compañero también migrante y yo, nos salimos a la calle para buscarles, para hablar con ellos, para preguntarles, ¿no? A correr con ellos por los andenes cuando nos perseguían la policía. Nos sumamos con ellos por nuestra identidad política como migrantes, por las experiencias que hemos vivido, porque hay momentos donde yo puedo sentir lo que siente una mujer boliviana que está cuidando a un viejo y, y a la que no le dejan salir los fines de semana. Porque con mi identidad política inmigrante puedo subir, eh, saber o intuir lo que siente una mantera o un mantero cuando lo corretea y le pega a la policía. Porque por mi identidad migrante puedo intuir cómo se va a sentir una mujer que va llegando a esta ciudad por primera vez. Toda esa política migrante tiene que ver con, con que mi cuerpo recibe toda esa violencia de la ley de extranjería del racismo, de la discriminación. Y en eso nos parecemos todos los migrantes, todos los pobres y me acuerdo de la Paqui cuando, cuando yo le dije, "¿Cómo era posible 15 años pegándole a los manteros?" y me dice Paqui, nos dijo en la, la, a los gitanos nos llegan nos llevan pegando 600 años. Por eso mi identidad de resistencia es colectiva, es política y es migrante. A esto le aprendí a poner nombre gracias a los zapatistas. En la lucha me colectivizo. El sufrimiento del otro o de la otra también me duele y me exige hacer algo, y por eso seguimos viendo a las mujeres que venden globos en la ciudadela, que son perseguidas, a los chofers que están en IKEA, que también los joden las mujeres que limpian, a las madres que les van a quitar a sus hijos porque no tienen casa, a los menores no tutelados que están en la calle, al latero, al que vende butano por la calle, a las putas, a las tiendas precarias de migrantes. Nosotros los miramos y apostamos a juntarnos y organizarnos políticamente. Esta es nuestra, nuestra aportación. Muchas veces la izquierda blanca siempre o, o casi siempre le apuesta. A dirigir, a dirigir las luchas migrantes y a determinar como únicas, eh, eh, sus ideas como únicas verdades. Por ejemplo, cuando se acercaron algunos colectivos de izquierda cuando ya habíamos iniciado el sindicato Mantero, fue para dirigirnos, no para construir con nosotros, junto con nosotros. Y así cualquier movimiento migrante que salga y al cual se acerque la izquierda, Blanca es para gestionar y para dirigirla, no para caminar y construir con los demás. Por eso si desde esas izquierdas nos quieren apoyar y luchar con nosotros, por supuesto que pueden hacerlo. Con sus privilegios, facilidades, con sus herramientas y con todas las habilidades, ayudarían mucho y ayudan mucho. Pero no tienen por qué apropiarse ni representarnos, tienen que fortalecernos. No ser los protagonistas de las luchas migrantes. La gente quiere luchar desde Facebook, Instagram, desde las publicaciones y artículos, pero nadie quiere bajar a la calle a organizarse con otro miserable. Porque eso de dar tu tiempo y dar tu vida te pone en riesgo. Y más si eres vulnerable. Arriesgar lo poco que tienes. Tus papeles, una deportación tu trabajo o terminar en la cárcel. Nadie se mueve para perder su trabajo, ni su beca, ni su subvención. Y nuestro aporte tiene que ver en reconocer las otras formas de hacer política, fuera de la oficialidad y fuera de los grupos de, de poder de la izquierda. Hay señoras que limpian en la casa y tienen sus propios diagnósticos, sus propios análisis, su propia palabra pero nadie les pregunta y nadie va con ellas. Hay mucha gente que actualmente está luchando, pero como no tiene recursos mediáticos, cercanías con el poder o, o con los circuitos cerrados de la izquierda, entonces es silenciado, es ignorado, es acallado y todos sus saberes se quedan invisibles. Eh, se nos quiere representar para intentar suavizar y quitar peso a los problemas y así empezar a generar vínculos de buen rollo con el poder. Por eso, desde nuestros colectivos es importante estar lejanos del poder porque así tenemos, no tenemos ningún tipo de compromiso con el de arriba, porque esa es otra manera de acallar y desmovilizar a la gente. Desde el zapatismo también aprendí esto. Pero desde esa distancia con el poder... Cada día que resistimos desde abajo, el peso es más grande. Mientras que las entidades y la gente entran en el circuito de esa rebeldía subvencionada, cada año este, consiguen más mejoras, consiguen más cosas, subvenciones, y al final piensan que se terminan blanqueando, pero tampoco es así. Y así rompiendo la tensión con el poder, entras en las dinámicas de que si te portas bien te va a ir mejor o vas a tener mejorías quienes decidimos quedarnos fuera de esa rebeldía subvencionada cada año tenemos más peso quedamos más precarios pero esto es la rebeldía ese es el precio que tiene la rebeldía y a pesar de todas esas dificultades no renunciamos nunca a organizarnos con la gente más vulnerable ni más jodida. Y eso lo hemos hecho caminando al ritmo del otro, al ritmo del más pequeño y del más vulnerable. Los mayores aprendizajes que he tenido en mi vida son justamente con la gente que más situaciones vulnerables vive. Y es desde allí donde he construido mi identidad política y mi resistencia. Desde los movimientos construidos desde abajo, los que defienden el agua, los que defienden la tierra y defienden la vida, sin tener nada, sin dinero, sin ningún financiamiento. Con nuestros colectivos, desde el 2008, que estoy aquí en el barrio El Raval, hemos ocupado más de siete edificios, eh, hemos hecho cantidad de manifestaciones, hemos salido a hablar con las vecinas, con los vecinos. No sé si más de 100 personas han tenido casa, gente pobre, migrante, eh, sin casa, sin hogar. Y, y fue desde allí, ¿no? Desde la gente que no es escuchada, que no es vista, la que nadie le va a preguntar dónde nos organizamos, dónde nos reunimos, eh, dónde se les preguntó sus necesidades, porque nadie se las pregunta. Y es cuando pienso que la izquierda tiene que mirar más hacia abajo, porque si no va a seguir excluyendo a toda esa gente que tiene esa capacidad de organizarse, de apoyarse, de solidaridad. Eh, hay que pensar que, que uno es quien tiene que adaptarse y no es el otro que tiene que adaptarse, porque cuando te dicen que te incluyen y te dicen apáñatelas, métete a esto o al otro, y luego no supiste tirar más, no supiste por dónde caminar y te quedaste en el camino. Y ahí ya no hay lucha ni hay crecimiento, ni hay nada. Y la última. Todo lo que hemos aprendido en las calles con los manteros, de las ocupaciones realizadas, con la gente de los barrios, etcétera. En todo esto no ha habido técnicas, ni planes, ni estrategias. Ha sido simplemente una entrega verdadera a lo que estás haciendo, porque crees de verdad que algo va a cambiar. Nosotras, nuestras necesidades nos obligan a hacer, a organizarnos, a organizarnos sin planificar mucho, sin recursos económicos, vamos caminando y vamos haciendo y vamos construyendo poco a poco. Nosotros caminamos y vamos haciendo en la sombra y caminamos viendo hacia abajo. Y no hacia arriba. Queremos justicia, queremos que se escuche nuestra voz, queremos tener voz, pero también queremos la igualdad en la repartición del bienestar, de las riquezas, dejar de ser gente de segunda, de tercera, sin dejar de ser quienes somos y sin tener que pretender o ser obligados, obligada a convertirme en otra o en otro. Muchas gracias, Rosa. Ahora os toca a vosotras participar y dialogar con, con estas eh, tres pedazos de mujeres y sus historias de vida, que no sé qué percepción habéis tenido, pero yo porque ya me he acostumbrado en estas cuatro sesiones, pero la primera sesión que hicimos, dije, wow, <laughs> esa fue la, la wow. Eh, y me acuerdo con Kira que, que estábamos muy sobrecogidas porque a pesar de todo, al final se sobrevive y se vive. ¿no? Y esa es la, la lucha. Gracias. No, no es una pregunta, es una reflexión y es, me siento agradecida porque realmente creo que, que ha habido mucha intimidad, que habéis explicado cosas muy bonitas, ¿no? es vuestra historia, es quiénes sois, cómo habéis tenido ese proceso de toma de conciencia, ¿no? también en relación a la identidad, cómo se siente cada una. Y a mí me ha gustado muchísimo este momento. No, 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 no hay ninguna pregunta, porque no puede haber pregunta, porque son vuestras historias, vuestras realidades pero sí que hay un agradecimiento y sí que siento que, que escucharlo, cada una tiene su proceso, a mí me ha hecho un feedback de, de la historia de mis ancestras, ¿no? Yo, pues, por ejemplo, siempre me he sentido muy charnega, ¿no? También. Entonces, desde ahí es simplemente un, agra un agradecimiento porque creo que, que es bonito, que es necesario, ¿no? Que por eso estamos. Era simplemente esto. Gracias por esa intimidad. yo creo que es la cuestión de la recuperación de la memoria, ¿no? Que y es un poco lo que decía Paqui al inicio, que, que decía que ya no había, no se había parado a pensar a todo lo que había hecho, de dónde venía, ¿no? Y el segundo día vino con la foto de Fernando, de, de Fernando, y dijo ya está, todo empezó aquí, él tiene la culpa, pero es yo creo que a veces hay que parar y, 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 y entender ¿no? que lo, las luchas, o la, lo que vivimos, ¿no? viene de, de, de mucho más atrás. Y era un poco lo que queríamos hacer aquí: recuperar eh, esta, este estado de consciencia, pero no desde que tienes 18 años, ¿no? sino entender de dónde viene todo esto. Hola, este, bueno, es la primera vez que vengo a esto de las microhistorias, tenía mucha curiosidad. Este, me siento uh, como, como un regalo, ¿no? porque eh, bien bien no, a la Brigitte la había sentido, pero a las otras dos no las conocía. Eh, um, me pasa esto como con la compañera, ¿no? no es ninguna pregunta, pero también es una reflexión, porque yo también soy una mujer que estoy más o menos en la edad de ustedes generacional, que he vivido procesos largos de, eh, que tengan que ver con las militancias, ¿no? y me gusta mucho porque es una cosa que me está pasando a mí misma también, ¿no? porque hasta con la juventud ¿no? tienes como que vas para adelante, que vas para adelante, y llega un punto en que como que haces un y como que te pones a mirar como alrededor lo que ha ido creciendo todo el pasto todas las flores toda la gente que ha ido creciendo a tu alrededor y te das cuenta como que ibas como para allá para allá para allá y de repente como que llegaste a un lugar no y que estás que estás aquí y me gustó mucho eso de poder compartir como generacionalmente con ustedes este y también el tema de las militancias no porque eh, esto de las micro historias eh, bueno, yo lo había ido siguiendo así como por de lejos y era como cosas tus procesos personales, tus procesos vitales, pero también te das cuenta que cuando la otra hace esa reflexión sobre tu propia historia, como que también está contando la tuya, ¿no? O sea, y cómo vamos haciendo esto, que, que está pasando aquí, que que tiene como más círculos y estamos todas en este en este movimiento, ¿no? De como de repensarnos, de ver hasta dónde estamos llegando. Supongo que también porque en el momento en que estamos viviendo es bien intenso y es bien como contradictorio y nos encontramos pelotudos gigantescos en el universo que dices ¿de dónde salen estos desgraciados? Y los tenemos ahí de presidentes de Estados Unidos, o sea. Y, ¿no? y, ¿Y entonces cómo te criticas a ti misma dentro de tus resistencias, la gente que hemos estado, no sé, 30 años en luchas de todos los tipos y que de repente te parezca semejante, pero tú? ¿No? Y entonces a mí me sirve, bueno, me ha gustado esta sesión por esto, porque como que... Me doy cuenta que soy parte de un movimiento de, de mujeres que estamos en esto, de personas que estamos en estas revisiones y también agradezco a las tres, bueno, y a las cinco que están aquí y a todas ustedes también. Bueno, era eso una reflexión. No, yo, yo, yo ese tema sí que tenía de, de, la, de la edad que, que ha comentado Paki, ¿no? que dice, bueno, ahora ya a mi edad me da igual. Entonces, en la militancia, en el me da igual todo, ¿cómo militas desde ahí? Con más fuerza, quizás con más fuerza. Quizás, con, más fuerza ¿no? con más poder y más seguridad. Sobre todo más seguridad, porque cuando eres joven, como que te pueden manipular más porque te dicen, tienes que ir por aquí, esto es lo que está bien. ¿Cómo le vas a decir a tu pueblo que haga esto, que haga lo otro? ¿Qué nos quieres? Que se empoderen. Y cuando realmente llegas a los 50 años y miras hacia atrás y dices, pero nos quiero para mi pueblo lo que no quiero para mí. Es que simplemente es eso. Pero es que cuando miras a tu pueblo y a tu pueblo lo hablas con claridad, tu pueblo te lo agradece. Porque es cuando empiezas a crear la verdadera reflexión desde nosotros mismos. Y no desde fuera. Es cuando realmente empiezas a crear la reflexión del pueblo. Y yo, es un, siempre lo he dicho, es yo, soy una, me, a mí en todo el entorno militante me tienen por una persona muy tradicional. Y yo el otro día me di cuenta y yo me quería muy tradicional. Pero es que el otro día mirando mi, mi, mi yo, digo, pero sí, es una gitana. No me he casado, no he tenido hijos, me he rodeado de personas diversas, con una mentalidad abierta, he viajado. No tengo el estereotipo de una gitana con la pata quebrada, ni tampoco tengo el estereotipo de una gitana, de mi prima mismo, que se ha casado y tiene mi edad y ya es abuela. No sé si, si me explico, Tania. <laughs> No había salido, no sé si me explico. Y claro, y al final te paras a pensar y dices tú: Cuando te dicen, es que si te apartas de la comunidad, tu comunidad te da la espalda. A mí, mi comunidad no me ha dado la espalda. A mí, la, a mí quien me ha dado la espalda han sido los otros, los que no he cumplido con el deseo de ellos, que era trabajar desde la reeducación, no desde los míos. Paqui. Pa cada vez que hablábamos ahí dentro, cuando acababa, decía, no sé si me explico. Y lo, lo decía, pero en una sesión a lo mejor lo, lo decía 20 veces. Estamos todas contagiadas. ¿no? Sí. Y entonces he sido, al final ya, ha salido y me ha sorprendido. Digo. <laughs> Por eso Así no soy gorda. Sí, ¿no? <laughs> eh, Paqui, creo que es más una cuestión histórica que me, me quedó. quando contas que chegas em Lamina e que aí os gitanos de aí não tinham um passado não tinham uma relação com seus antepassados como tú y tu e sua família tinham por quê o Sua sea, família era um caso especial ou sea, porque ou era ou foi uma metáfora e me perdi <laughs> No, no, mi familia no era una familia especial, como mi familia había muchas familias inmigrantes gitanas, que cuando llegaron a los barrios, a los suburbios, por decirlo así, perdieron todo lo que era su pasado, pero mi familia tuvo una peculiaridad, que tuve una abuela especial, que nos inculcó todo ese pasado. Yo vengo de una familia que, que de dinero desde el 1700, con fotografías desde el 1700, y eso realmente me hizo... Desde, no, desde el principio sí, desde que, que, que las fotografías eran fotografías. Entonces, a mí eso me hizo tener siempre esa memoria y esas historias vivas de pasar de unos a otros. Que en otros gitanos también, también. Pero con los gitanos que realmente habían aquí, habían aquí, que eran gitanos catalanes que habían vivido toda la vida en los suburbios, que eran los gitanos catalanes autóctonos de aquí, no los de Gracia, los autóctonos de las chabolas. Estos gitanos realmente. No tenían una memoria histórica de atrás ni de siglo, porque habían vivido siempre nómadas en la misma inmediatez. Y el nomadismo no te deja pensar tres generaciones más allá de ti, sino en la inmediatez que vives en el momento. Y tu herencia cultural es la que te van pasando de padres a hijos oralmente, pero que tú la vas adquiriendo de una forma natural y no te paras a pensar el porqué. Pero yo tuve la suerte de tener una familia que sí se paraba a pensar el porqué. Que yo creo que por eso estoy también aquí hoy, ¿no? Pero no soy la única. Si te paras a hablar con otras gitanas militantes, quizá tengan una historia muy parecida a la mía. Yo, Paqui, un, una pregunta que igual explicabas, pero no, no estaba segura o no he no entendido. Pero cuando dices que tú no eres como... Los demás, o, o que no te has casado, tienes hijos y así, o, o estar como tu, tu prima o así. Tu comunidad, los tuyos, te aceptan como, como eres. ¿Tú has dicho algo sobre esto? ¿O? Sí, yo he dicho que mi comunidad no es que me acepte tal como era, es que soy así y, y es que en mi comunidad hay mucha diversidad. O sea, Dale. yo creo que la cultura gitana es la cultura más, más estigmatizada acá en, en la tierra. Y, se cree, y muchas veces creemos lo que vemos en las películas, que si una gitana no cumple con los roles deseados, pero que todo eso es una mentira. La gitana las gitanas fuimos prim las primeras europeas con una economía libre. Fuimos las primeras europeas quemadas en la hoguera por brujas, porque eras el, éramos el modelo opuesto a la mujer servicial y dócil de Europa. Y las gitanas, hemos vivido 600 años de reeducación. Y en, mucho caso, en muchos casos somos lo que realmente las políticas han hecho de nosotras. Pero es que en otros casos no. Pero sin embargo somos lo que los demás quieren que seamos. Hemos aprendido mucho a decir, somos así, pero somos de otra forma. O sea, no es, pero somos lo que nos da la gana ser. Pero si te pones a pensar, es que en la comunidad gitana sí, es que no... A ver, hay diversidad, pero... Yo estoy hablando de un suburbio donde realmente, cuando tú vives en un suburbio o vives en la marginalidad, hay que entenderla desde cómo realmente fueron los procesos de los barrios durante décadas. Y los procesos de estos barrios en las primeras décadas fueron procesos muy cerrados, procesos con muchas barreras arquitectónicas, que generaron mucho retroceso cultural y mucho rinconamiento cultural y de género, que realmente ha generado hoy en que las mujeres en sí el único rol que les queda es el rol vital, porque es lo único que tienen donde agarrarse. Pero mi madre se casó con 29 años y mi abuela con 19, y yo no me he casado. Y tengo dos primas mías que tampoco se han casado, y tengo otras, otras que se han casado a los 15. Y ahora mis sobrinas se están casando más jóvenes. Es curioso, ¿verdad? Pero son los retrocesos culturales, o no retrocesos, las evoluciones culturales, que se generan muchas veces por lo que te imponen, porque ¿qué te imponen? Ser más individualista, vivir más desde el individualismo, casarte a los 40 años, tener nietos a los 70, para nosotros es inviable, porque para nosotros nuestra riqueza está en la comunidad, en la familia, eso es lo primero, y es inviable realmente vivir la vida desde ese proceso, desde ese proceso profesional olvidándonos del vital. Y yo pienso que es lo que el 90% de las gitanas hacen en los barrios, elegir su proceso, o a veces no lo eligen, simplemente lo hacen por inercia. Pero yo, por suerte o por desgracia, no lo sé, o por, por circunstancias, pues he vivido un proceso profesional y un proceso vital diferente. Porque yo no vivo fuera de mi comunidad ni de mi familia, si yo, te lo he dicho hace un rato, vivo con mis sobrinas. Y vivo sola, pero no vivo sola. Ahora cuando llegue seguro que habrán 20 personas allí esperándome en casa comiendo. O sea, es que entre nosotros vivir gitanalmente es inviable vivir de forma individual, ¿no? O sea, es que hay tanto desconocimiento hacia nosotros. Gracias. Yo tengo una pregunta para las chicas. Pensaba anoche que, a ver si lo voy a saber decir, voy. Ahí donde estáis. Ahí donde se cruza, o sea, decimos que esto es viene de lo personal, de ¿no? nuestras historias, ahí donde estáis, a menudo lo profesional tiene que ver con, o sea, en vuestros casos, ¿no? ¿Eh? tiene que ver con, con vuestra trayectoria de vida, con lo que habéis compartido aquí. Entonces, ese cruce entre lo profesional y la militancia, los disfraces... Eh, los cambalajes, las cinturas que tenéis que darle para estar y ser desde lo profesional y desde las militancias y desde lo personal, ¿cómo lo manejáis eso? O sea, ¿qué, ¿qué pasa ahí con tu cuerpo? ¿Se entiende la pregunta? Pues sí. Pues sí bueno yo soy músico soy cantante y para mí es muy de forma natural entrar en cualquier espacio y la música además creo que es una herramienta pues que llega directamente a, a tu corazón y, y si la canción o la música que interpretas tiene una historia de un pueblo también de sus sueños de sus esperanzas de sus luchas se contagia a través de, de esa herramienta tan fácil, tan rica, tan mágica que es la música. Y así la uso también en las calles, en las manifestaciones. A mí me llaman para cualquier cosa: los yayos flautas, los republicanos que van quedando cada vez más poquitos. Así en el 14 de abril, ahí en Plaza San Jaume. En todas partes entro yo con la música y la música me ha llevado por todo. Esos 12 países, para mí, lo, yo lo vivo fácil, no sé. Para mí es así. O sea, ¿no tienes dudas de coger el camino de Shakira o de Beyoncé, por ejemplo? ¿Es una traición? O? Bueno, me Porque gusta. Tu música vivir es bien, militante, tenerito, quiero decir. ¿eh? A ver cómo empezaba la cosa. Ah, sí. Bueno, yo durante muchos años, sobre todo la época que estoy viviendo fuera de Europa, eh, lo que hacía era trabajar eh, tres o cuatro meses al año como camarera a destajo, haciendo temporada, y luego el resto del tiempo ya me dedicaba a escribir y a leer y a hacer mis cosas. ¿no? Pero, bueno, llegó un momento en que el cuerpo no te aguanta esos destajos y esas bromas, ¿no? Y, y también llegó un momento en que pensé que ni siquiera esos tres meses se los iba a seguir regalando al capitalismo porque no me daba la gana. Y que entonces todo el tiempo que yo estuviese eh, trabajando de forma productiva, de, de esa manera, cobrándolo o no cobrándolo, iba a ser para cosas que yo considerase eh, trascendentes, ni que lo fuesen para mí. Y entonces eso fue un cambio de vida. Por otro lado, sí que hay una dificultad entre, entre lo personal y lo público en, y también una dificultad sobre el tema de venderte o no venderte. Y una vez que tenía también un, un, no sé, como un drama de me habían llamado y un espacio y era tengo que aceptarlo o no tengo que aceptarlo, es un lugar de visibilidad donde es interesante poner este discurso, pero al mismo tiempo voy a ir ahí y tal, ¿verdad? y una activista de Madrid, una hacker perseguida por no sé cuánta gente, una cosa tremenda, me dijo, mira, los micrófonos hay que cogerlos todos, pero que el cliente nunca quede satisfecho. Y pensé, esa <laughs> Eso es, Eso es una buena. Entonces, en los lugares infernales, cuando me invitan yo voy, y... pero me invitan solo una vez, ya lo sabemos, que nunca más quieren saber de mí, pero bueno, está bien, ya he ido a hacer ahí mi trabajo, ¿no? como decía Audre Lord. Y luego sí, la confusión esta, que también creo que es muy clásica de la época que vivimos, ¿no? entre, entre lo personal y lo público entre el personaje y la persona, ¿no? que yo creo que las tengo bastante alineadas, pero sí que yo cuando estoy en una cafetería con mis amigas, bueno, todas lo sabéis, eh, no, no hablo en este, con esta rabia que me sale por los ojos, ¿no? Pero claro, yo tengo un discurso radical porque yo vivo de pensar, porque hay gente que, que compra mis libros esperando a que ahí haya pensamiento, de verdad, y no chorradas, y no eh, discurso de refrito y entonces yo creo que también hay una responsabilidad con eso no de hacer pensamiento pues como tú crees que hay que hacerlo y eso significa hacerlo a veces de manera incómoda pero que quede claro que yo luego personalmente soy una persona encantadora y fácil decir que sí decir que sí, sí. Me tienen miedo por yo más o menos un poco como tú, ¿eh? Brigitte, no, no creas. Yo es que nunca me lo… no me planteé ese la oveja negra a los sitios donde iba. Simplemente surgía, o sea, surgía las reuniones familiares cuando hablábamos de política, tenía una familia de derecha y yo era de izquierda. Luego, cuando estaba en, lo, en los lugares de izquierdas me peleaba con los de izquierdas porque no entendían por qué mi familia era de derecha y, y, y justificaba el por qué mi familia era de derecha y lo entendía y a veces decía es que… La República machacó a los gitanos. Luego, eh, en los espacios realmente de representación mmm, gitana, por decirlo así, llegaba a la administración y todo el mundo le pasaba la mano por encima a la administración. Y yo me encontraba con la obligación, porque yo venía de trabajar en la calle y estaba ahí con las mujeres, de decirles que esas mujeres no tenían el, el lugar donde decir. Y acababa diciéndolo yo y, y me decían mis compañeras, de la lengua, de la lengua. Y decía, pues lo tengo que escupir, plum, y lo decía. Luego llegaba a al la, a la asociacionismo gitano y, y estaba el asociacionismo gitano, un asociacionismo que no tenía nada que ver conmigo, encerrado y, y, a, lo, y a lo mejor en muchos casos que no veían la otra parte y llegaba yo ¡plá! Y, les, y les ponía la otra parte encima de la mesa y acabé siendo que cuando entraba por las puertas los sitios decían, ya está, está aquí, ¿no? Pero me seguían llamando, en según qué lugares me seguían llamando, luego con mi propia familia también. Y es que en mi trabajo, diariamente, cuestionando la metodología continuamente, es que la metodología del proyecto profesional no puede ser que no sirva para la gitana. La metodología sirve. Yo decía, pero tiene que estar en nuestra cabeza, no machacar a las personas con la metodología, ¿no? Y luego yo decía, pues bueno, pues no sirve a lo mejor. Y, y ahí estaba la guerra, siempre luchando en, en, en ese ámbito también. Y luego con las mujeres en la calle. Si es que por donde quiera que voy. No, no, no sé si es que, viene, muchas veces digo, estoy cansada, estoy cansada, créeroslo, necesito paz. Y a lo mejor en el momento, cuando mi compañera que está aquí se acaba de... y se, y se reía a veces, me dice, le digo, me voy a una reunión. Y digo, pero esta reunión es una reunión sencilla, fácil, ya verá. Y cuando vengo me ve la cara y dice, ya vienes, que discutía. Digo, no quería discutirme. Pero no sé qué me pasa, que siempre saco la otra parte. No sé si es que innato en mío o, el no, o es el, el mundo. No lo sé. Con, con esta pregunta eh, estaría bien cerrar, porque ya es un poquito tarde. Pero sí que habéis apuntado muchas de vosotras que en el momento que tienes visibilidad hay una penalización. Entonces. Eh, ¿Cuánto de, de máxima ha sido esa penalización hasta transformar el discurso? ¿Se ha hecho transformar el discurso? ¿Se ha hecho bajar un poco la radicalidad ¿no? que comentabas tú antes? ¿O ha hecho transformar el discurso? ¿Cómo ha afectado esa penalización? Eh, yo espero, espero que no me haya hecho bajar la radicalidad del discurso y si, y si veis que me está pasando, espero que me mandéis mensajes de odio en ese caso, sí, para que me lo hagáis ver. No, no, sí, en serio, porque eh, por un tema de responsabilidad que yo tengo ahí como muy marcado, también por ser hija pues, de todas estas personas que me han ido salvando la vida y que yo creo que, que sí, que, que vivir es como devolver a la vida por pues, las cosas que te han ido dando, ¿no? Y yo lo hago desde ahí. Desde, desde pensar los mundos pues de esa manera. Entonces, si consiguen hacerme más dócil o si me voy acomodando si tal, que tengo todo el derecho y que puede ser, pero que también molaría que entonces me fuese yo a retirar a mi casita de la playa y dejase de molestar y tranquilamente habré hecho el trabajo hecho. Pero si no me dejéis quedarme ahí, si me acomodo. Bueno, nosotros como colectivos migrantes. Creo que nos castigan más nuestros errores, se miran más también nuestros errores, eh, nos miran también como poco feministas, eh, no les gusta mucho ese desorden que a veces llevamos en nuestra forma de, de luchar, de organizar, se ve diferente, ¿no? Y sí te castigan mucho más que, que, que si eres de acá o o estás aceptado o aceptada en los otros colectivos de poder de la izquierda, ¿no? Este, pero somos desobedientes, cabezones también. ¿Cómo es, ¿Cómo es el castigo? El castigo es muy feo. El castigo, además tienes que resistir mucho, hace mucho daño, ¿no? Porque empieza mucho por rumores, mucho por rumores de colectivo a colectivo. Eh, luego cuando... Eh, por ejemplo, me han invitado a tocar a la inauguración de un centro social ocupado. Rosa, es que mira, mira, es que ni te voy a mostrar lo que me ha llegado aquí por el Facebook. Dice unas cosas horribles. O sea, Esas violencia pura, ¿no? Entonces dices, ¿cómo desde la izquierda, desde movimientos este, que se suponen que son solidarios luchadores que luchan contra la violencia, la discriminación, ejerzan esa violencia sobre nuestros. Otras luchadoras, mujeres eh, iguales, ¿no? Estamos por lo mismo, creo yo, ¿no? Eh, y y o, o cuando llegas a espacios no te toman la palabra tampoco, por, por eso también agradecerlas a vosotras. Es muy raro que, que yo esté por aquí en estos espacios, ¿no? Y muchos de nosotros también, muchos de la gente migrante, de la gente gitana, de la gente... No, generalmente no nos abren estos espacios para... Para contarnos, para vernos, para compartir nuestros saberes, eh, pues, <laughs> bueno sí, existe el castigo y, y es eso como un castigo como muy cristiano además, ¿no? Porque has pecado hoy, porque claro que cometemos errores y claro que metemos la pata un montón de veces, pero como todos, ¿no? Pero ese castigo cristiano lo vas a llevar a la eternidad. Al infierno, es lo que, lo que digo, estamos muchos ya condenados desde muchos grupos de poder de izquierda ya en el infierno, no saldremos de allí nunca. Llevo ocho años, más o menos, desde que empecé a militar aquí en Barcelona, que recibo mensajes de odio, que recibo desde propios grupos que se hacen llamar feministas porque no les pareció mi línea política, porque no me escucharon y al no escucharme, obviamente yo me rebelé, yo no obedecí, yo y mi colectivo de compañeras también, no obedecí y eso castigo en el infierno. Hace ocho años y hasta hace, es que mmm, me sorprendió que aquí no enviaran una, no les llegó una cartita diciendo, oye, estás es un diablo. Me sorprendió, ¿eh? O oh, si sí te llego <laughs> y no me has contado. Pero bueno, eso nos pasa también en nuestras luchas. Lo suavizo un poco con la guitarrita, pero no me escapó. ¿eh? Pues a mí no me importa que me castiguen, porque me lo paso por donde ya te dije. Yo realmente el día que no me castiguen, me preocuparé, porque será un indicador. El indicador será que me habré alejado de mi comunidad. ¿Para mí? mí te castiga la comunidad? ¿O... No, mi comunidad no me castiga. Me castiga realmente la militancia y mis discursos. La opinión pública de fuera, no de mi no, no de, de, mi, de mi pueblo, sino de fuera o de mi pueblo de los reeducados. Claro que sí también. Pero el día que realmente yo no vea ese castigo, no vea ese miedo, o no, entonces querrá decir, será un indicador, será que, que no estoy hablando realmente la realidad de mi pueblo ni las dificultades que pasa mi pueblo, que realmente me he pasado al otro bando. Y por lo tanto, como no quiero estar en ese bando, me siento cómoda, castigada. <laughs> estoy acostumbrada, llevamos 600 años ya así, con, sufriendo castigos. Ah, sí, sí, sí. <laughs> Perdón, yo quiero como que estamos cerrando todo el proceso del año. Hay una pregunta que todavía no, no he hecho y me gustaría hacerla y se la voy a hacer a Tania. ¡Toma, bravo! Sí. Que ha estado siempre tan concentrada. Muy buena, muy buena. Eso, eso no vale, porque sabes que tengo la cabeza en Sobastopol, como claro, dicen en Madrid. Como siempre tiene la cabeza, pero Tania es quien ha cocinado toda esta propuesta y demás, y entonces mi pregunta es muy sencilla. Sí. ¿Qué tenías en la cabeza cuando pensaste microhistorias de la diáspora? ¿Qué no me querías? acuerdo, no me acuerdo. No vale la respuesta. <laughs> Te lo prometo, no me acuerdo, es un proceso de, de creación y, y eso sí que lo tengo que agradecer a la Virreina porque lo he ido trabajando eh, conjuntamente. En un inicio este, este proyecto se iba a llamar Yo una Negra, ¿vale? Y, y a partir de aquí se ha ido a, ampliando del yo a un espacio colectivo porque, y, y de la negra a, al concepto de diáspora. Ha ido como amplificándose para ser cada vez más eh, abierto para que se introdujeran más voces, pero siempre con una idea muy clara de dar visibilidad a mujeres que están haciendo un trabajo fantástico y que no tienen espacios en, en las instituciones públicas de esta ciudad, porque no sé por qué, pero que creo que, que, que tiene que cambiar porque hay unos discursos y yo creo que, además, ayer no me acuerdo quién lo decía, que decía, yo no, no tú me es, no, me, no me has preguntado, pero me quieres ayudar, pero desde, desde tu lugar, ¿por qué no me preguntas? Entonces, hay una política respecto a la inmigración, respecto a las políticas de identidad, pero no preguntan, simplemente es, era la Fátima. Era la Fátima. Entonces, yo creo que la ciudad se está, se está transformando eh, y era como acabé en la sesión de ayer. La, aquellos que no hemos tenido visibilidad, estamos desplazándonos del margen al centro, pero hay que ir, con, hay que hacerlo con mucha responsabilidad, que es lo que dice Brigitte. Pero este desplazamiento es realmente por una insostenibilidad. Es que ya no, no, no es posible. Yo creo que no es viable otro camino. O sea, estamos, la sociedad se, se está transformando. Y, y la, el capitalismo ha puesto en las manos de esos desposeídos que, comentía, que comentaba ayer herramientas para subvertir. Entonces es imparable. O sea, el mismo capitalismo eh, es, está dando las herramientas ¿no? y, y hay que ver lo que pasa. Entonces aquí lo que pasa en Microhistorias es: tenemos el derecho a la ciudad, tenemos el derecho a vivir en esta ciudad de manera libre como nos, eh, nosotras pensamos que tenemos que ser y tenemos derecho a dialogar y por lo tanto se nos tiene que escuchar y tenemos que estar en un espacio de diálogo. No puede ser ya más que se nos diga cómo tenemos que ser o cómo tenemos que dejar de ser. Yo, yo creo que por eso existe microhistorias. Gracias. Gracias por tu generosidad. Ahora acabamos con música, como no.

Que mi niñez. Pues eso, tantas maneras de nacer en el Mediterráneo, ¿no? Gracias a todas, a todos, a todas.